Tengan ustedes muy buena noche. Estoy haciendo la prueba de la cámara, la GoPro Hero 11, pero ahora con la modalidad nocturna. Vamos a ver cómo sale y vamos a ver qué tanto calienta también, qué tanto aumenta la temperatura. Ahora hago referencia, es la tercera vez que hago este video, para ahora sí tener ya la información completa y no equivocarme. El video de Neil Armstrong que he colocado ya en los apuntes y que hace referencia en un 80% a lo que serían hechos verdaderos, hechos reales. Pero lo malo de estas noticias, y esto va no solo para hablar de la información de la llegada del hombre a la luna, sino de la forma en la que se maneja esa información actualmente, en una situación más difícil de corroborar cuando es verdad y más difícil de convencer a la gente cuando es mentira, pero la gente que ya literalmente cree lo que se le pega a su regalada gana y que echan a un lado por completo las comprobaciones realmente analíticas y científicas, y que en muchas ocasiones pues terminan cayendo en trampitas como la de este video, que reitero, el 80% de la información es verdadera, pero manejada con un tono semi sensacionalista. Pero el 20% que ahí sí definitivamente está mal, este es el que resulta más atractivo, ¿no? Y a final de cuentas, los datos más importantes por los que se supone que entramos a ver la nota pasan a un plano completamente secundario y son cosas que son realmente superficiales. Pero el chiste es que te convenzan de que vayas haciendo el scroll de la información o que vayas viendo el video, que en ese caso dura casi media hora, para decir cosas que, pues bueno, sí están interesantes, pero no tienen una trascendencia como que demasiado importante. Lo malo es que lo aderezan con, ahí sí, con mentiras y especulaciones descaradas, ¿no? Entonces, lo primero que hemos de tomar en cuenta es que supuestamente este videíto está considerando un aniversario más de la muerte de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la superficie lunar. Y el problema es que desde el título claramente ya te dice que a tantos años de la muerte de Neil Armstrong, por fin su mamá rompe, perdón, su familia rompe el silencio, ¿no? Y ahí es en donde pues ya empezamos mal, porque el silencio, ¿con respecto a qué? Porque no hay absolutamente nada que ocultar. Ya de entrada, desde allí, esto es un clickbait. Y la primera aclaración que hago es que clickbait significa, para los que no conocen el concepto, un anzuelo, en este caso para que entres a ver el video, o un anzuelo para que empieces a leer un artículo que cumple con la función inversa como surgió la construcción de las noticias, la pirámide invertida. Aquí sí sería pirámide derecha, en donde te ponen lo menos importante hasta arriba y lo supuestamente más importante hasta el final, lleno de espacios, en este caso de publicidad. En el video lo que hacen es que te van dando vueltas y supuestamente te comienzan a explicar el contexto y te dejan al final una nota que pues no tiene nada de trascendente ni de importante. Entonces, en este caso, se está utilizando el clickbait aquí para las redes sociodigitales. Existía ya un concepto antes en la prensa impresa, lo que era el chump bait. Y el chump bait literalmente significa carnada para los tontos, ¿no? Tiene algunos errores de traducción el video, está ya doblado al castellano, pero hay algunas partes en donde, por ejemplo, hacen referencia a cuando tenían que separarse el módulo lunar del módulo de comando y pues había que oprimir el botón que dice Fire. Estos lo traducen literalmente como el botón de incendio, así literalmente, ¿no? Y cuando ahora ya el módulo lunar tiene que desprender la parte donde está la cabina,
que va a regresar hacia el módulo de comando que está orbitando la Luna, nuevamente tienen que oprimir el botón de fire y nuevamente te dicen es que oprimieron el botón de incendio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que van marcando estos detallitos de cuando una información es seria de una que no lo es. La parte fundamental de lo que te tratan de construir es la referencia a secretos nunca antes revelados, ¿no? Y, por ejemplo, se menciona que en el momento en el que Neil Armstrong se separó caminando de la nave, la Águila, que es el módulo que está instalado en la Luna, camina a una distancia de unos 70, 80 metros, una distancia equivalente a medio campo de fútbol. Y allí este video te afirma que encontró restos de una nave extraterrestre estrellada, pero te meten videos y te meten escenas de películas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con esto. Y cuando pues tú tienes que demostrar y sustentar lo que estás diciendo, pues no te ponen absolutamente nada porque no existe. Ni tampoco existen grabaciones porque te hacen referencia a que esto lo comentó con Houston. Pero no existen estas grabaciones. Yo por más que las he buscado, no las he encontrado. Pero ya desde hace cierto tiempo, 20 años, Jaime Maussan en uno de sus programas mostró algunas de las supuestas grabaciones que habían quedado censuradas por la NASA, en la que te hace, supuestamente, esas sí las he escuchado, referencia de que en las orillas de los cráteres que rodean la zona del Mar de la Tranquilidad donde ellos alunizaron, supuestamente habría ovnis y que estarían como vigilándolos, ¿no? Y ahí le están diciendo que cambie de frecuencia, que cambie de frecuencia porque están en una parte que puede ser escuchada por el resto de la gente, ¿no? Pero suena como si fuera efectivamente algo de la transmisión original, pero ahora sí que no tenemos una mayor referencia para poderlo constatar. Y lo otro, lo del encuentro de la dichosa nave, de eso sí, absolutamente, absolutamente no, por lo menos en lo que podemos comprobar racionalmente y científicamente hasta nuestros días. Otra cosa a la que se hace referencia es a algo que comentó aquí, y esto sí me consta que esto sí lo dijo Buzz Aldrin, en este caso el piloto de del módulo, y que él propiamente en el trayecto ya de la Tierra a la Luna habría mencionado que habrían visto cosas un poco fuera de lo común, cosas raras literalmente, y que en este caso pues tiene todo el sentido que les digamos por su nombre, objetos voladores no identificados. Pero hay que entender que ovni no es lo mismo que extraterrestre, en realidad puede ser cualquier cosa, hasta que se compruebe y se identifica plenamente lo contrario. Y el resultado es que eso sí podemos comprobar que sí lo dijo Edwin Aldrin, en este caso no Armstrong. Y él hizo la descripción que era una especie como de nave de una definición poco clara, que visto desde cierto ángulo parecería, y así lo dice con esas palabras, una maleta abierta. Hay una foto filtrada desde hace muchísimo tiempo que no tiene ninguna referencia, ni ventana, ni la luna, ni la tierra, ni estrellas, nada más ves una mancha ahí como en forma de L. Eso es todo, ¿no? Entonces no pasa de ser, sí, es un objeto volador no identificado. O sea, la única diferencia es que aquí sí lo reconoce Buzz Aldrin, nada tiene que ver con Armstrong y lo que le atribuye este video. El otro punto en donde sí ves también esta falta de profesionalismo cuando investigan y cuando lo arman, refiere a que ellos acaban la primera parte de la misión y que hay una sorpresiva llamada que recibieron por parte del presidente Nixon, ¿no? Es totalmente falso esto de que es una sorpresiva llamada. Todo esto está perfectamente armado, perfectamente cuidado, perfectamente montado, montado en el sentido de tener preparado todo el espacio para lo que proceda a hacer conforme lo van consiguiendo, e incluso hasta sabemos que el escenario alterno que tenían si fallaba la misión, ya el presidente había grabado una conferencia de prensa en donde da la mala noticia de que murieron los astronautas y le da la condolencia a sus familias y les dan el trato de héroes, bla, bla, bla. Eso suponiendo que algo saliera mal, ya lo tienen todo preparado. Entonces, el hecho de que te digan, reciben la sorpresa, una llamada. O sea, eso no se vale, ¿no? Lo que es muy interesante es que sí hay videos y documentales que nos explican
¿Cómo fue toda la tecnología para poder hacer esa llamada con los segundos de distancia, además que existían en el dichoso delay para que pueda llegar la voz humana de la Tierra a la Luna? Son más de 300 millones de kilómetros, si mal no recuerdo, puedo equivocarme. Pero, y eso además contribuiría, sería otra prueba más de la llegada, del hombre a la Luna, ¿no? El dichoso secreto guardado, que es la base de este documental, dice que incluso hasta se lo ocultó el propio Armstrong a su biógrafo, no se lo quiso decir, y fue hasta después de su muerte que su esposa toma la decisión de dar a conocer el dichoso secreto. Y este secreto resultó que era una bolsa de viaje donde guardó piezas de material que ya, una vez que terminó la misión, una vez que ya acuatizaron, pues agarró alguna parte de lo que era la mirilla con la que medían la altura de las estrellas de la ventana, por ahí algún pegoste de una palanca, o sea, cosas que, pues a final de cuentas, va a terminar ya no teniendo ninguna función. Lo único que sería un poquito fuera de lo común es que habría guardado piedritas o polvito de los que se les quedaron pegados en los trajes una vez que reingresaron a la nave, y nos dicen que esto se lo escondió y se lo guardó y no se lo quiso decir a nadie. Es muy difícil que esto pase en la realidad, porque literalmente a los astronautas los tenían monitoreados de una manera extraordinaria. Era muy difícil que ellos pudieran meter algo a escondidas, comprobado. Solo yo conozco dos casos, uno en el que, no recuerdo en la misión, se les ocurrió meter una rebanada de pan, así como una rebanada de pan Bimbo, y que cuando hicieron la prueba, hicieron el experimento, a la larga sí les funcionó. El problema es que se desmorona. Entonces todas estas moronas que empiezan a flotar, si se meten en alguna parte de la computadora y la echan a perder, ya valiste. Se llevaron una mega regañiza por hacer esto. Y la otra sería un caso un tanto hasta cómico, en el que en alguna misión posterior, es mucho el trabajo que tienen que hacer los astronautas y muy poco tiempo para desarrollarlo. Entonces diseñaron una especie de hojas, de un cuadernito pegado con velcro hacia el antebrazo, para que allí, pues, van pasando, que además imagínense, con los guantesotes, ir pasando, ¿no?, la hoja de qué es lo que tengo que hacer ahora. Y por ahí una broma entre astronautas fue que nadie le dijo al astronauta que estaba haciendo el trabajo que habían pegado en una de estas hojas una fotografía que no tenía absolutamente nada que ver, nada más para ver cómo reaccionaba cuando la viera. Hace el cambio de hoja y de repente dice: ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Porque se les ocurrió pegar una foto de una modelo desnuda del Playboy, ¿no? Y los otros en Houston, muertos de la risa, y pues entenderán que el resto de la gente de la NASA estaba sumamente enojada, ¿no? Entonces esos detallitos son los únicos de algo que sí pudiera haberse filtrado, pero que implicó que hicieran todavía más estrecho el protocolo de vigilancia con lo que están llevando los astronautas mismos. Entonces, por eso suena irrisorio que a este se le ocurrió meter en una bolsa de viaje, ¿no? Me llevo esto, me llevo eso, me llevo el cenicero, me llevo. O sea, ese tipo de cosas no pueden pasar. Y es lo que haría que, además, suponiendo que fuera cierto lo de la bolsa de viaje, pues lo tuvieron que haber descubierto. Pues no, no es una bolsa que te puedas meter escondida abajo de la axila. Todo esto tuvo que pasar por una severísima revisión, y en dado caso, si lo hizo, tuvo que recibir el visto bueno, la revisión y la autorización por parte de la misma NASA, ¿no? Y ese es el supuesto secreto, así grandísimo, que nos andan dizque queriendo decir que ahora la familia ya decidió hablar nuevamente, ¿no? Este material, reitero, el 80% de lo que nosotros podemos ver sirve para sustentar, incluso en esos detalles chiquitos, la existencia de los viajes a la Luna. Si todo esto fue un montaje, no, no tendría sentido de la existencia de ninguna de estas referencias por tantas decenas o cientos de personas que colaboraron directa e indirectamente en el proceso de del desarrollo del viaje, ¿no? No existirían estas historias si el viaje nunca hubiera sido cierto. Pero el problema es que, si bien el video puede servirnos para ayudar incluso a sustentar mejor lo de la llegada de los Estados Unidos a la Luna, desgraciadamente el video cae en estos trucos que utilizan habitualmente las redes sociales para llamar la atención de temas que no son ni trascendentes ni importantes, de tal manera que cuando incluso, y eso lo dejé, terminé el video: ¿qué te pareció este video? Si te gustó, dale like y por favor suscríbete y pícale la campanita. O sea, todo lo que nosotros ya sabemos,
que en ese sentido absolutamente pues quitan seriedad a toda una labor de investigación científica, pero que es la forma en la que en muchas ocasiones en época contemporánea nosotros andamos corroborando la información y por eso me parece importante hacer referencia a esto. Que tengan ustedes excelente día.